the anticipation's amazing. I'm like totally excited. Right? Oh, there he is. Ah. Ciao, Hola. mister. Sei eccitato con i nuovi uh, giocatori che vengono adesso al Real Madrid? Sì, sí, molto. Molto, molto, perché è una cosa è una cosa molto interessante per per noi per nosotros. Io credo che Es, es una temporada importante no es, es una temporada nueva y nosotros queremos con, con la, la ilusión de, de volver a, a poder eh, ganar eh, eso eso nosotros por eso que estamos todavía aquí charlie trabajando porque no hay vacaciones para nosotros estamos aquí para trabajar y, 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 y es muy importante para el próximo año hacer una buena una buena temporada Buenísimo. E eh, quando ho parlato con José Angel uh, Sánchez, lui mi ha detto che tu hai chiesto per tutti i giocatori che sono pronti per Montreal. È importante per te, per avere tutti la squadra insieme a in Montreal? Sì, è molto importante tener a tutti i giocatori. Tu mi stai dicendo per la, la temporada? Sí, tener sí. a todos los jugadores, sí, sí, es muy, muy importante. Nosotros lo que queremos es por eso que hemos comprado ya a, a jugadores y, y para estar eh, ya preparado y, y porque es eh, como bien tú sabes la, la pretemporada para un jugador es muy, muy, muy importante. Perqueste jugador giocatore Hazard, Mendy, Jovic fano el primer partido con Real Madrid durante International Champions Cup? Claro, claro. Lo importante es que estén con nosotros desde el primer día, porque además ellos han tenido eh, partido con la selección, pero van a tener casi un mes de vacaciones y van a estar con nosotros. Eh, eh, hay muchos jugadores con, que se han ido con la, la Copa América, perdón. e i america sí. e ios van a llegar a lo mejor más tarde pero los tres que me está diciendo tu los nuevos van a estar del primer dia con nosotros benissimo importante. molto importante e una volta José Marinho mi ha detto che è importantissimo avere quei nuovi, nuovi giocatori e anche quelli giovani per giocare le prime partite in grande stadio negli Stati Uniti Uh, è molto importante perché permettere mettere un ragazzo in un campo per la, per la Liga, un match con la Liga, è più difficile. È importante per te anche? Bueno, noi dobbiamo avere, di tutte le cose, un po' differenti: i nuovi, i che sono anche in il equipo e poi i giovani che possono accompagnare e aggiungere a un equipo in pretemporada. Entonces vamos a tener a todos los tipos de jugadores y es importante, claro. Y para, uh, para ti, para un allenatore grande como te, uh, para jugar contra escuadras como Arsenal, Bayern, Atlético Madrid, ¿es importante la preparación? Eh? Sí, la preparación es muy importante jugar contra estos equipos que son diferentes. Hay un inglés, hay un español, hay un alemán. Y son equipos muy buenos. Yo creo que to tú también has elegido a los mejores equipos y yo creo que es importante jugar contra los mejores, mismo en el pretemporada. No es, no es lo, lo, lo más, más importante porque en pretemporada eh, queremos ganar, pero no es lo más importante. importante Es jugar contra equipos grandes y ver cómo el tipo de el tipo de, de, de equipo equipos diferente. Porque, sí. por ejemplo, los, los alemanes son, uh, son físicos, eh, como un poco los ingleses, los, los españoles son diferentes a los ingleses. Eh, bueno, hay un poco de todo. Y es importante jugar contra todos los equipos eh, europeos. Tu eres leap, eres clásico en Miami. Primera in en Norteamérica, quel clásico. Adesso, abbiamo il derby, primera vez fuera de España. Ok, eres Copa de Campeones en uh, Milano, ¿no? Ma, uh, per, cómo es para jugar a Derby aquí a New York cómo te, cómo te no pero es una es una, cómo se dice un, un partido muy bonito va a ser muy bonito para los, todos los aficionados además en Nueva York como tú sabes pero sobre todo para nosotros y yo creo que para el Atlético de Madrid como como club y el Real Madrid como club nosotros queremos eh, mostrar una buena imagen de, de la de la capital española. Eh, entonces vamos a intentar hacer un buen partido y mostrar a la gente que bueno, que eh, que es que lo buenos es que que somos los dos equipos. Mister grazie tante in bocca lupo per la stagione. E Ti vedo presto a Montreal.